9 de la mañana, 15 minutos en todo el país, y lo decíamos, hoy la verdad vamos a tener un super M en el Congreso, porque claro, la oficialización de la sesión de este martes para tratar el presupuesto universitario, un pedido que hizo la bancada radical, cuenta obviamente con un temario bastante interesante. A las 2 de la tarde va a empezar a sonar la chicharra, y para dar un poco más de detalles sobre lo que va a ocurrir en la Cámara Baja en el día de hoy, estamos ya en contacto con el diputado nacional por Formosa del bloque de la UCR, Fernando Carvajal. Fernando, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué va a pasar hoy en diputado, Fernando? Bueno, es difícil saberlo porque lamentablemente con el modo irregular en que venimos funcionando, siempre lograr el quórum y el tratamiento de los temas es extremadamente complejo. Desde el radicalismo hemos solicitado esta sesión, cuyo objetivo es emplazar a las comisiones a que emitan dictamen en un plazo muy breve para resolver el problema universitario. Acá lo que hay que entender es cuál es la gravedad y el origen de la situación de las universidades, claro, que tiene que ver con un gobierno que no ha tenido presupuesto en el año 24, sí, estamos con el presupuesto del año 23 prorrogado, y con valores que por supuesto han sido pulverizados por la inflación. El gobierno no ha tomado ninguna decisión de corrección de esos presupuestos, no para aumentarlos, sino sencillamente para mantenerlos a valores constantes, sí. Y esto ha puesto en una situación de crisis de extrema gravedad a la universidad, y la pasividad del gobierno ha llevado a que sea el Congreso quien haya tomado la iniciativa. Claro. Así que veremos hoy qué pasa. El objetivo hoy, de todos modos, como decía, no es resolver la cuestión porque no hay dictamen de comisión, pero sí este mecanismo legislativo, que es el emplazamiento, que es obligar a las comisiones a que emitan su dictamen, y si no lo hace, el cuerpo puede abocar. Esta es una herramienta, Fernando, que bueno, pone digamos en evidencia a algunos sectores, digo, ustedes puntualmente, la comisión de presupuesto, ¿no? Es una de ellas, la más importante, que es la comisión que maneja Expert. Así es, que se vienen dilatando el tratamiento de los temas. El Congreso está funcionando muy mal, pero digo, seguimos sin tener sesiones ordinarias, que son las sesiones que deberíamos tener los miércoles, todos los miércoles o miércoles de por medio. Seguimos trabajando con esta metodología de sesiones ordinarias por decisión del presidente de la Cámara actual. Lo mismo pasó lamentablemente con los presidentes anteriores. Y esto de verdad dificulta mucho el funcionamiento del Congreso, porque se pierde la regularidad en el tratamiento de los temas. Claro. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que esto es fundamentalmente es un mecanismo de presión para que las comisiones hagan su trabajo, pero también es un llamado de atención al gobierno, porque lo cierto es que esto podría ser resuelto por vía de decretos del Poder Ejecutivo que corrijan las partidas presupuestarias, lo cual tiene facultades para hacerlo por tratarse de un presupuesto prorrogado. Seguro. ¿Está el quórum? ¿Está el número para poder avanzar? No lo sabemos. No, oye, la verdad que hoy los poroteos en el Congreso son extremadamente complejos porque todos los bloques... Sí. Porque todos los bloques están muy atravesados por diferentes posicionamientos políticos, y entonces no hay un comportamiento monolítico de ninguno de los bloques. Todos estamos en procesos de discusión interna. Sí. Hay un reacomodamiento al mapa político, y esto hace que siempre sea difícil aventurar qué es lo que va a pasar. Nos pasa en diputados, está pasando en el Senado con la discusión de la ley bases, pero bueno, lo importante es que el Congreso cumpla su función de ser caja de resonancia y de discusión de los temas y de búsqueda de soluciones. Mientras tanto, Fernando, te cambio el tema, y tampoco quiero irme de lo que va a pasar esta semana, porque se convocó a un nuevo paro docente. Bueno, los universitarios también están ahí a la vuelta de la esquina de llamar adelante a una nueva medida. Pero, ¿cómo estás viendo el tratamiento, la discusión en el Senado sobre la ley bases? ¿Por qué se dilata tanto? ¿Quiénes son los que por lo menos no dan ese avance para poder generar el dictamen? ¿Hubo un apresuramiento por parte de ustedes de aprobarlo y después ahora está estancado esto? No,
a ver, yo no creo que esté estancado. En realidad, frente a la multiplicidad de temas de la ley base, que en realidad no es una ley, sino que es un conjunto de leyes, es lógico que haya un tiempo de discusión. El problema de origen de esta ley es justamente este, que no estamos haciendo un tratamiento razonable tema por tema, sino que metieron, ahora quedaron 20, pero igual son muchísimos temas, y esto requiere discusiones, consensos. Yo de hecho digo, en el Senado no veo que se estén discutiendo lo que para mí es la cuestión clave, que tiene que ver con la delegación de facultades. Claro. No he escuchado esta discusión, la verdad, supongo que se va a producir en el recinto, porque a mí me parece extremadamente grave delegarle facultades al presidente Milei. Ahora, ¿a este presidente o a todos los presidentes? A todos los presidentes. Nosotros nunca hemos votado delegación de facultades. O sea, lo hemos hecho antes de, a principios del siglo, cuando fue la crisis del 2001, fue el único caso en que el radicalismo delegó facultades. A ningún presidente, salvo de manera muy acotada y por algún tema específico, que no es este caso, ni es tampoco las delegaciones que se han hecho a presidentes anteriores. Pero nosotros nunca la hemos votado y tampoco hay razones para votárselas a Milei. Y digo, hay más razones quizás todavía para no votárselas a Milei frente a la irresponsabilidad y el infantilismo político con que actúa el presidente Milei, de lo cual la crisis diplomática con España es un ejemplo muy claro de que es un presidente al que no se le puede delegar facultades porque no está en condiciones de ejercer el poder de manera razonable. En las últimas horas, Fernando, tiraste un tuit bastante, contundente sobre el tema Pacto de Mayo. Sí. Fuiste así como muy al hueso en ese sentido. Me parece que tiene que ver con las declaraciones que hizo el presidente Javier Milei ayer por la noche en TN, en donde dijo que finalmente no va a haber Pacto de Mayo. ¿Podrías explayar un poco más a la audiencia? Sí. A ver, yo creo que el Pacto de Mayo fue una puesta en escena del presidente, al cual muchos sectores que somos opositores debimos responder con mayor prudencia y con mesura. A mí me encanta el diálogo, me encanta la posibilidad de que haya un pacto entre los argentinos, pero esto requiere que haya un presidente que tenga vocación de diálogo. Y está muy claro que Milei no la tiene. Y el modo en que dispone la suspensión del Pacto de Mayo demuestra que todos los que se apuraron rápidamente a decir sí, vamos a ir a Córdoba, vamos a ir al gran Pacto de Mayo, cometieron un error político, porque evidentemente el Pacto de Mayo no es un acuerdo entre partes que discuten, sino es un pacto de adhesión al proyecto político de Milei. Se comieron la y curva. Es lo que quedó. Claro, y ahora todos se apuraron, sí, vamos a ir, y ahora él decide de manera unilateral suspender esto, vinculándolo al tratamiento de la ley base, es que no tiene absolutamente nada que ver, porque si estamos hablando de un pacto trascendente donde vamos a fijar las bases de un proceso de reconstrucción de la Argentina, que nos debemos este debate, está muy claro que esa discusión no puede estar condicionado por el tratamiento legislativo de una ley. Esta banalización que el propio presidente hace de lo que decía que era el Pacto de Mayo demuestra de que los que somos opositores por mandato del pueblo tenemos que estar muy firmes en el cumplimiento de nuestro rol, que es apoyar al presidente lo que hay que apoyar, pero también ponerle límites y no estar sobreactuando apoyos que finalmente quedan descalzados, como les pasó a todos los que se apuraron a sacar pasajes para Córdoba de un evento que finalmente ahora está suspendido, no se sabe cuándo, ni con quién, ni a dónde va a ser. ¿Qué reflexión tenés, Fernando, sobre la foto con Axel Kicillof, Puyaro, Nacho Torres? ¿Qué lectura haces al respecto? Me parece que el diálogo político está bueno. A ver, yo vuelvo a lo que decíamos recién. A mí no me parece mal la idea de que la política nos pongamos a discutir desde las diferencias. Ahora, está claro que al presidente no le interesa esto. Este es el problema que tenemos en relación al Pacto de Mayo. Ahora, entre el resto de los actores políticos, me parece que el diálogo es necesario. Está muy claro también de que hay una recomposición integral del mapa político. Sí. Hay muchos que todavía están debiéndose una autocrítica severa sobre la responsabilidad que les cabe, y me refiero concretamente a Unión por la Patria. Es muy difícil avanzar en diálogos políticos cuando
quienes son responsables de gran parte de los descalabros persisten en esos en la defensa de eso sin hacer la más mínima autocrítica. Pero esto no puede apartarnos de la necesidad de diálogo, que reitero, el diálogo tiene que ser respetuoso, tiene que ser entre iguales y tiene que ser partiendo de las diferencias en la búsqueda de los consensos. Ahora esto, digo, no pasa cuando una de las partes, en este caso el presidente, por ejemplo, suspende los ámbitos de encuentro porque a él se le ocurre. Más o menos habrá pasado 5 meses de Javier Milei en el poder, un poco más, un poco menos, más de ciento y pico de días. Parecería, no sé tampoco es si es el tiempo o no, que ningún dirigente político se puso el traje de oposición dura o la oposición realmente férrea a esta administración. ¿Compartís con esta mirada? ¿No es el momento? ¿Hay que seguir esperando? A ver, no comparto demasiado este criterio. Digo, me parece que nosotros, me refiero al grupo del radicalismo que estamos poniendo límites, somos esa oposición férrea, dura, le hemos votado en contra de la delegación de facultades, sí. Hemos votado en contra el régimen de incentivo a las grandes inversiones por cómo estaba redactado, pero hemos votado a favor una moratoria impositiva, por ejemplo, y una parte del paquete laboral. Me parece que eso es ser oposición férrea. Es ponerle los límites que hay que ponerle a un gobierno, pero también votar aquellas leyes que uno entiende de buena fe que sirven al país. Me parece que la oposición, tal como la está haciendo Unión por la Patria, de decir a un paquete de leyes que, reitero, había de todo ahí adentro, decirle que no a todo, tampoco me parece una posición razonable, democrática ni republicana. Sí. El rol de la oposición tiene que ser firme, tiene que ser claro, tiene que ser en el ámbito del Congreso, y en esto me diferencio de muchos radicales que en la discusión de la ley bases hicieron procesión para ir a discutir los proyectos en Casa de Gobierno. La oposición discute en el Congreso. Sí, los que van a Casa de Gobierno son los oficialistas. Y ¿estás desilusionado con eso? No estoy desilusionado, pero estoy molesto y no lo comparto. Y se lo he dicho públicamente y lo he dicho en las discusiones del bloque. Claro. Nosotros acordamos avanzar con un texto de reforma laboral y estaba muy bien que lo hiciéramos y que diéramos la discusión en el Congreso, pero algunos radicales salieron corriendo por calle Rivadavia a llevársela como una ofrenda floral al presidente y al ministro del Interior. Esto es inaceptable para una fuerza opositora. Claro. Y estos mensajes confusos la sociedad los está repudiando. Nosotros somos una oposición férrea, estamos poniendo límites, pero esto no quiere decirle que no a todos. Los que le dicen que no a todos apostan al fracaso, y nosotros no apostamos al fracaso, sino que a obligarlo al presidente a que haga las cosas bien, aún en contra de su voluntad. Fernando, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que le hicieron a Javier Milei o algunas partes, pero ya como para ir cerrando. Por un lado habla que él hay unos sectores de la oposición que le tienen envidia porque se está convirtiendo en un líder libertario, liberal, máximo exponente. No sé si me estás riendo, me parece que lo escuchaste. Sí, me estoy riendo porque me da gracia, pues realmente, o sea, tener esa concepción tan ególatra de la política, la verdad es que es bastante triste, ¿no? Ahora, también es peligroso, porque lo cierto es que estos delirios de grandeza al presidente nos han causado un conflicto diplomático con España y con la Comunidad Económica Europea. Y ahí quería y ahí deja también de ser gracioso, sí. Ahí deja de ser gracioso y pasa a ser un enorme problema cuando tenés un presidente que, enredado en su egolatría, causa daño al país. Entonces esto claro que es un problema. Después, bueno, qué sé yo, es las características borderline que tiene el presidente, que lo llevan a este tipo de excesos, pero reitero, con mucha preocupación, por eso digo, no es un presidente al que se le puedan delegar facultades, porque claramente no tiene claro cuáles son los límites en el ejercicio del poder y dónde se termina el panelista y dónde comienza a actuar el jefe de Estado. Representás a un poder que es el poder, justamente el poder legislativo, y en el marco de toda esta discusión diplomática de tensión con España, ¿alguien tiene que bajar un poquito los decibeles
Digo, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, ¿debería ahí tener un poquito más de participación como para decirle a la embajadora que se fue a España, volvé? Y, pero no lo puede hacer porque es la canciller de Javier Milei, digamos, o sea, expresa eso. La verdad es que hasta ahora es una persona que no ha tenido especiales lucimientos en el desempeño de su cargo y ha cometido errores que son inaceptables en un diplomático y más aún en un canciller, digamos, pero la verdad es que en esto no le podemos pedir que sea diferente. Ella es la canciller de Javier Milei y va a seguir los delirios, ¿no? Yo lo veo y me hacen acordar, ¿te acordás cuando era Maduro? Sí. Que estaba hablando tontería a nivel internacional y salía su canciller a sumar más locura, ¿no? Mm. Es decir, bueno, lamentablemente estamos viviendo un proceso bastante parecido a la irracionalidad del presidente, se contagia y se irradia hacia sus funcionarios, obviamente. Fernando, la verdad que es un placer conversar siempre con vos, siempre tenés la mirada esa tan rigurosa sobre bueno toda esta situación, y veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de las 2 de la tarde, cuando suene la chicharra y empiecen a bajar los diputados, sí, al recinto. Sí, todavía faltan algunas horas, así que puede haber novedades legislativas, novedades del propio Poder Ejecutivo que logremos finalmente que empiece a resolverse el problema de las universidades, que es lo que nos motiva a esta convocatoria. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa, del bloque de la UCR, pasaba por Mañana Sí.